Con el doble de megas. Al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Hola amigos y amigas de Miami, les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense. Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306. Juntos disfrutaremos de una noche íntima de buena música e inolvidables anécdotas. Para comprar sus boletos solo sigan el link o llamen al 754-444-1390. Les esperamos. Declaro mi amor por Nicaragua, como susurro de río, como canto de alma enferma. Your mic is... Buenas noches, amigos y amigas. Buenas noches amigos y amigas de la gran familia Azul y Blanco. Buenas noches amigos y amigas de toda Nicaragua que nos están escuchando a través de la Radio Corporación, la radio defensora de la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Buenos días y buenas noches a todas aquellas personas que nos están viendo en todas partes del mundo, a través de YouTube, a través de Facebook y a través de las redes. Gracias por permitirnos nuevamente llegar hasta sus hogares para seguir comentando con ustedes los acontecimientos que están pasando en Nicaragua, para seguir actualizando y analizando con ustedes y nuestros invitados en esta gran lucha que tenemos, en esta gran lucha por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Una lucha en que el pueblo de Nicaragua ha demostrado un tremendo valor, un tremendo coraje, una tremenda determinación para que independientemente de las represalias, de las amenazas, de las torturas, el pueblo de Nicaragua dice no, no va a cambiar, no va a desistir en su lucha por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho. Una lucha que a pesar de que se tomó la decisión de que iba a ser una lucha cívica y pacífica, luchando contra una dictadura armada, el pueblo de Nicaragua le va ganando
y cada día que pasa lo vamos ganando. La dictadura está cada día más arrinconada, esperando nada más que el presidente Ortega entienda que tiene que tomar la decisión de tener que convocar y negociar unas elecciones libres y transparentes, donde el pueblo de Nicaragua pueda, a través del proceso electoral, escoger a las autoridades que quiera que lo elijan. Este último 19 de abril, se quedó una vez más demostrado la otra victoria más para nosotros. Primero quedó demostrado el aislamiento en que está el presidente Ortega y el gobierno Ortega Murillo. No hubo una persona, ni una sola personalidad de relevancia, un presidente de relevancia, ni su propio socio, vinieron a compartir con él la celebración del 40 aniversario del Frente Sandinista. No hubo una sola personalidad de alto nivel que viniera. Después tuvieron que recurrir a enormes amenazas, chantaje, jugando con la dignidad de un pueblo de hambre, que se muere de hambre, pues se muere de trabajo, para obligarlos a ir a la plaza. Y aunque la lograron llenar, no la lograron rebalsar. Y no había ese entusiasmo, y la diferencia de entusiasmo entre la celebración de ellos y las celebraciones que hacíamos nosotros, el azul y blanco. Aquí no había dinero por medio, ni hubo dinero por medio. ¿Y cómo habrá sido que lo tuvo que mencionar 2 y 3 veces en su discurso, presidente Ortega? Aquí nadie se le está pagando, dice. Aquí a nadie se le está pagando. Tratando de salvar lo que todo el mundo sabe. Pero nuevamente todo esto es una victoria más para nosotros. Una victoria más para el campesinado que está resistiendo valientemente, con coraje, la ofensiva de represión que se está dando en el norte y que el mundo ya está enterado. La represión que está sufriendo el pueblo en todo el país y que ya todo el mundo sabe, y que van a venir las consecuencias por eso. ¿Qué es lo que nos queda hacer ahora? Porque desgraciadamente en el discurso, el presidente Ortega tomó la decisión de seguir por el camino equivocado, de seguir alargando más algo que es inevitable, porque hasta sus propios seguidores, sus propios serialistas, economistas, simpatizantes del presidente Ortega han dicho claramente que el país no aguanta hasta el 2021 con él en el poder. Él se está empecinando nuevamente. ¿Qué irá a pasar? ¿Querrá que vuelvan a venir las sanciones, otra ronda más de sanciones, para que lo haga reflexionar? Que ahí están, a la vuelta de la esquina. Sanciones de la Comunidad Europea, sanciones de los Estados Unidos, sanciones individuales. A nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer? Tener la paciencia, la perseverancia, la insistencia, el valor de seguir luchando por lo que queremos, y por lo que han habido centenares de mártires, centenares de héroes, centenares de desaparecidos, miles de exiliados. Una lucha que sigue costando dinero. Hoy lunes, otras 6.000 personas perdieron su empleo. Otras decenas de negocios tuvieron que cerrar, producto de la intransigencia. Pero no hay que caer en la trampa, primero, de creer que todo, que ya Ortega ya ganó todo. Y el segundo, aquellos cabeza caliente que pueden tratar de creer
y el ser incentivar que la violencia es el camino a seguir, lo cual es totalmente falso. Esta lucha cívica y pacífica debe continuar cívica y pacífica por nuestro lado. Así es como hemos venido ganando, así es como vamos a ganar y así es como lo vamos a lograr, lo que todos queremos. Hoy, como todos los lunes, vamos a estar platicando con el doctor Noel Vidaurre Cuello, economista, abogado, político, alrededor de lo que se puede hacer o qué se debe hacer, qué camino queda a la oposición de Nicaragua, qué camino queda a la Alianza Cívica, que la semana pasada emplazó al gobierno para que el 31 de julio a más tardar comiencen de nuevo las negociaciones. ¿Qué va a pasar en la OEA, que todavía no se ha formado la comisión? ¿Qué estará trazando esto? ¿Se podrá crear la gran unidad en Nicaragua? ¿O se debe hacer como está liderando el doctor Vidaurre, una unidad en la cual no participe ningún simpatizante del Frente Sandinista ni ningún simpatizante del MRS? Una coalición que no incluya, desde su punto de vista, a nadie de la izquierda. ¿Qué tal va esa conformación de esa alianza? Vamos a ir, antes de entrar con él, sí, vamos a continuar con la lectura que nos dejó el padre Tomás hace más de 10 años. Una lectura que 10 años después se convirtió, como él dijo, desgraciadamente, en la realidad de lo que estamos pasando. Dice: por lo demás, háganse robustos en el Señor con su energía y su fuerza. Pónganse la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del diablo. Porque nuestra lucha no es contra fuerzas humanas, sino contra los gobernantes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Nos enfrentamos con los espíritus y las fuerzas sobrenaturales del mal. Por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y permanecer firmes a pesar de todo. Tomen la verdad como cinturón, la justicia como coraza y como calzado el celo por propagar el evangelio y la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe y así podrán atajar la flecha incendiaria del demonio. Por último, use el casco de salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Vivan orando y suplicando. Oren todo tiempo según les inspire el Espíritu. Sepan velar por proseguir su oración sin desanimarse nunca e intercedan por todos los hermanos. Rueguen también por mí, para que cuando hable se me den palabras para anunciar valientemente el misterio del Evangelio. Hasta encadenado soy embajador de este Evangelio, por tanto consígame de Dios la valentía para hablar como tengo que hacerlo. Amén. Vamos a un cambio y ya regresamos con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Cuello. Disfruta el doble con el doble de megas al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan postpago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua. Hola amigos y amigas de Miami, les saluda Moisés Gadea, cantautor nicaragüense. Quiero invitarles a una inolvidable velada musical el día sábado 3 de agosto en 1306. Juntos disfrutaremos de una noche íntima de buena música e inolvidables anécdotas. Para comprar sus boletos solo sigan el link o llamen al 754-444-1390.
Les esperamos. Declaro mi amor por Nicaragua. Para compartir lo que más te gusta necesitas más datos. Por eso, duplicamos tus superpacks desde 600 megas. Sí, seguimos agrandando tus megas por el mismo precio. Actívalos marcando asterisco 555 numeral. ¡Claro! ¡Vos nos haces mejor! Pues bien, otra vez estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros, vía línea, el doctor Noel Vidaura Arguello, economista, abogado, político. Alguien que está liderando la creación de una coalición de derecha, una coalición de centro derecha, que no incluya a nadie de pensamiento izquierda, ni nadie que haya sido parte del Frente Sandinista, ni nadie que haya sido parte del MRS. Doctor Vidaura, antes de entrar para ver cómo va la coalición, su comentario alrededor de el discurso, la celebración del 19 de julio por parte del Frente Sandinista y el discurso del presidente Ortega, donde claramente le da saber a todo el pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional, burlándose de todos, diciendo que cuando vayan a las elecciones van a ser en el 2021 y no antes. Y el que les parezca bueno, y si no, también sus comentarios. Buenas noches, Jaime, buenas noches a todo Nicaragua. Sí, el discurso de Daniel Ortega el 19 de julio en la plaza fue un discurso que dejó mucho que desear. Dejó mucho que desear porque el pueblo nicaragüense estaba esperando que hubiese la posibilidad de continuar con un diálogo cívico que pudiera encontrarle una solución pacífica a Nicaragua. Definitivamente cerró las puertas de un diálogo con la Alianza Cívica. Dijo que el gobierno solo dialogaba con los trabajadores, con los campesinos, con los pequeños empresarios, diciendo básicamente que no estaba dispuesto el gobierno y por supuesto su delegación a sentarse nuevamente con los miembros de la Alianza Cívica. Dijo también con claridad meridiana que las elecciones no se van a adelantar, que las elecciones van a ser cuando la Constitución lo diga o lo dice, que es en noviembre del 2021. Eso es algo que el pueblo nicaragüense ha estado pidiendo, que la comunidad internacional ha estado pidiendo, que se adelantaran las elecciones para poder mitigar la crisis y los efectos económicos que la crisis está teniendo en todo el pueblo de Nicaragua. Ciertamente Ortega cerró las puertas a unas elecciones anticipadas, aunque yo personalmente creo que en algún momento el próximo año Ortega va a adelantar las elecciones. No sé si todo un año como todos quisiéramos que se hicieran en el 2020, pero sí creo que las va a adelantar como lo hizo en el pasado, en 1989, que adelantó las elecciones 8 meses, de noviembre del 2000, de 1990 a febrero, el 25 de febrero de 1990. Yo creo que Ortega no le iba a decir a su gente ese viernes 19 de julio a la plaza, muchas de las cuales llegaron obligados. Hay que tomar en consideración que se obligó a los empleados públicos que fueran a la plaza. Y no solo que fueran a la plaza, sino que llegaran acompañados a la plaza, como quien dice, para hacer bulto.
para que hubiese mucha más gente de la que realmente y de corazón hubiese llegado. Eso es un nuevo atropello a la voluntad y a la dignidad de los empleados públicos que quieren conservar su puesto porque no tienen otra forma de vida, porque dependen del salario, dependen de su puesto. Saben que si son echados porque no cumplen con las obligaciones que impone la dictadura de Daniel Ortega, los van a correr, los van a echar y no van a encontrar trabajo, y su familia va a padecer más de lo que ya padece los problemas económicos graves que el país está teniendo. Entonces, estemos claros que si ahí hubo 300.000 personas, que son más o menos los cálculos que ingenieros que saben manejar los espacios y que hacen los cálculos correctos de cuánto cabe en esa plaza y cuánto cabe en los alrededores de la plaza, y el cálculo que han hecho es entre 250.000 y 300.000 personas. Bueno, Ortega puso más gente en el cierre de campaña de 1990. En febrero de 1990, Daniel Ortega y el Frente Sandinista, todos los que hoy están ahora en el MRS y en otras facciones que están separadas del Frente Sandinista, ahí estaban en la plaza en 1990, dispuestos a luchar, y lucharon en contra de la oposición representada por doña Violeta Barón de Chamorro en las elecciones del 25 de febrero de 1990. Y en esa oportunidad, en ese cierre de campaña, que fue muy grande, Ortega puso más de 300.000 personas, más gente que la que puso el viernes 19. ¿Y qué pasó? El 25 de febrero de ese mismo año, unos pocos días después del cierre de campaña, perdió las elecciones con una diferencia abultada. Doña Violeta Barrios de Chamorro y la UNO sacaron en más del 54% de esas elecciones. De manera que a mí no me asusta, y no debe asustar al pueblo nicaragüense el que Ortega ponga 250.000 personas en la plaza, porque muchos van obligados, la mayoría va obligada. Y en la hora de la votación, están solos en la caja de donde se vota, de la junta receptora de votos, ahí pueden votar diferente y pueden pasarle la factura de todas las humillaciones que han tenido como empleados públicos durante todos estos años, en los que se les obliga a ir a la rotonda, en los que se les obliga a ir a la plaza para ir a echarle vivas a Daniel Ortega. Ahora, ¿cuál cree que debe ser, pongámosle nuevamente, tiró él y volvió a chamarrear, pues pongámosle, o tiró su bluff y dijo: yo hasta el 2021 no me voy. Vos decís que lo que pasa es que no era el momento de decirlo, pero que tarde o temprano lo va a decir. Jaime, la pregunta es, cada día que pasa, y vos sos economista, sos abogado, representás muchas empresas nacionales e internacionales, muchas inversiones que hay en Nicaragua, ¿cuánto más económicamente puede aguantar el país el capricho de una persona que no acepta la realidad? Bueno, yo quiero insistir en que quienes esperaban que Daniel Ortega hiciera un anuncio el 19 de julio en la plaza frente a 250.000 personas que lo avivaban, ¿verdad? El que esperaba que Ortega dijera que se iban a adelantar las elecciones, no entiende de política. Porque Ortega jamás va a mostrarse débil ante su gente. Nunca va a decir algo que su gente no esté esperando. Su gente está esperando la poca que tiene, que se mantenga firme en su posición, que se mantenga firme en su periodo electoral, que se mantenga firme en la posición de no ceder ante los demás nicaragüenses, ante la oposición nicaragüense, para demostrar debilidad. De manera que a mí no me sorprendió para nada que Ortega no haya dicho que va a haber
adelante elecciones, sino lo contrario, que no va a haber adelante elecciones. Es lo que su gente está esperando. Y los que vimos, ¿verdad? Todos los aplausos y todas las vivas cuando dijo eso, nos imaginábamos que eso iba a pasar. Entonces, no había que esperar. Lo que pasa es que Ortega, si va a adelantar las elecciones, lo va a hacer unos pocos meses antes de que se haga las elecciones. Eso pasó en 1989. En el 89 se reunió la oposición, se reunieron con él en un diálogo en el Olof Palme, yo recuerdo esa parte. Y ahí Ortega de repente dijo, bueno, señores, y lo dijo como en agosto, septiembre del 89, o sea, unos pocos meses antes de que las elecciones se dieran el 25 de febrero. Fueron 5 o 6 meses antes. Y dijo, bueno, las elecciones se adelantan. Y se adelantan 8 meses, en vez de ser en noviembre del 90, van a ser el 25 de febrero del 90. Y así fue. Y así puede pasar. No hay que perder la esperanza de que la situación económica, la presión internacional y la presión interna que debe aumentarse, ¿verdad? Lo hagan entrar en razón y adelantar las elecciones. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase? ¿Qué es lo que debe estar haciendo la oposición? ¿Preparándose para un proceso electoral? ¿Estar listo para ver a la hora que él convoque, no nos agarre fuera de base, y al mismo tiempo manteniéndose firme y aguantando todo lo que está pasando? Yo creo que la oposición tiene que mantenerse firme en las presiones. La presión de la oposición interna tiene que ser firme y fuerte. Y además, ayudada por la presión internacional, que también debe ser firme y fuerte. Yo creo que eso es lo que va a hacer que Ortega, en su momento, unos pocos meses antes, anuncie un adelanto de elecciones. La oposición hasta el momento interna ha sido fuerte. Yo creo que la oposición del pueblo nicaragüense ha sido fuerte. El problema ha sido que el diálogo no produjo los efectos ni los resultados que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense estaba esperando. Y eso ha desilusionado a la gente. Pero no ha producido los resultados. No se debe desilusionar. Debe seguir con la esperanza y con la firmeza de que vamos a salir adelante y de que vamos a tener un cambio de gobierno pronto. Ahora, los diálogos no han tenido resultados porque vos mismo lo has dicho, y lo has dicho en varias ocasiones, Daniel Ortega no tiene la voluntad de que haya resultados en estos diálogos. Y mientras Daniel Ortega no tenga la voluntad y haya tomado la decisión de aceptar la realidad, porque le ponga al Papa enfrente, ningún diálogo va a tener resultado. Es que yo creo, Jaime, que en primer lugar, Daniel Ortega no tenía la voluntad de dialogar con la Alianza Civil. Yo creo eso. No tenía la voluntad de dialogar con la Alianza Civil. Él decía, supongo yo, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuál es la contraparte de la negociación? Yo creo, personalmente, que Daniel Ortega tiene un diálogo secreto con los Estados Unidos. Tiene un diálogo secreto con la OEA. Tiene un diálogo secreto con Luis Almagro. No me cabe ninguna duda que después de que Luis Almagro decía que Ortega era un dictador y que Ortega estaba causándole daño a su pueblo, que Ortega estaba reprimiendo a la gente, que mandó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque se violaban los derechos humanos, de repente, de la noche a la mañana, hace unas pocas semanas, salió diciendo que Daniel Ortega gobernaba Nicaragua y que Daniel Ortega se preocupaba por Nicaragua y que Daniel Ortega se preocupaba por el pueblo de Nicaragua y que Daniel Ortega se preocupaba por la educación, cuando todos sabemos que la educación en Nicaragua es un desastre, que hay cientos de escuelas que no tienen pupitres, que los niños se sientan en el suelo,
cientos de escuelas que no tienen ventanas y los niños están al aire libre, cientos de escuelas que no tienen techo, que reciben el sol. Entonces, no hay tales que Daniel Ortega se preocupe por la educación. Se preocupa por indoctrinar a los niños que van a las escuelas públicas. Esa es su preocupación, pero no es la educación de Nicaragua. Y que Daniel Ortega se preocupa por la salud de Nicaragua. Tampoco es cierto, eso digo al Almagro, que se preocupaba por la salud. No, la gente va a los hospitales y a los centros de salud y a las clínicas y lo que le recetan es acetaminofén. Solamente los camiones que tiene de salud que van a los barrios con el gran emblema, con el gran emblema del gobierno y de Daniel Ortega y la foto de Daniel Ortega son los únicos que le dan medicina a la gente. Está tratando de reconquistar a sus bases llevándole, pero en los hospitales públicos no hay medicina, no se atiende a la gente. Entonces Almagro, que da un giro de 180 grados y después de criticar a Ortega fuertemente, de criticar al gobierno de Ortega y de apoyar a la oposición, de la noche a la mañana, dice, no, Ortega no se puede comparar con Maduro. Pero por supuesto que se puede comparar con Maduro. ¿En qué? Entonces, ahí te queda claro. ¿En qué vas a...? Que por debajo de la mesa, secretamente, Ortega tiene un diálogo con la OEA. Y probablemente a través de la OEA con los Estados Unidos. ¿En qué te basas para decir qué gestión, qué incidente te hace creer a vos que hay negociaciones debajo de la mesa? Bueno, te estoy diciendo el giro de 180 grados del discurso de Almagro. Don Luis Almagro, que hace unos meses atrás criticaba ferozmente al gobierno de Ortega, decía que reprimía a su pueblo y recibía y recibe a todos los miembros, algunos miembros de los estudiantes, ¿verdad? Y algunos miembros de otras organizaciones políticas, ¿verdad? En su oficina y se toma fotos con ellos y se acaba de tomar una foto con un sombrero de Nicaragua, ¿verdad? Y de la noche a la mañana cambia su posición y dice que Daniel Ortega no es un dictador, que Daniel Ortega se preocupa y que Daniel Ortega gobierna y que se preocupa por los nicaragüenses. Eso obviamente, al buen entendedor, pocas palabras. A mí eso me da a entender que hay una conversación, que hay un diálogo, ¿verdad?, entre la OEA y el gobierno de Nicaragua. De eso estoy completamente seguro. Porque si no, ¿por qué alabar a Ortega? Pero que vos mencionaste también el gobierno de los Estados Unidos. Yo no veo a la OEA divorciada del gobierno de los Estados Unidos. Yo no veo a la OEA estando en contra de la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos. No lo veo, porque la OEA, en primer lugar, está en Washington. En segundo lugar, todos sabemos que los Estados Unidos es el principal financiador de la OEA. Porque hay muchos de los países, de las islas, incluyendo Nicaragua, que no pagan su cuota. Entonces los Estados Unidos básicamente es el que financia la OEA. Y sabemos nosotros que la OEA ha sido de alguna forma una caja de resonancia de la posición de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo de las declaraciones de Almagro, salieron las declaraciones del secretario de Estado Pompeo pidiéndole una gira que hizo rápidamente por Latinoamérica, pidiendo el apoyo de los países norteamericanos para sancionar al gobierno del presidente Ortega. Acaba de ver unas declaraciones del vicepresidente de la República donde le advierte a Ortega que deje de atacar a la iglesia y que deje de estar con los ataques de represión al pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, totalmente opuesta, podría decir, a las declaraciones que Almagro dio en su momento. Bueno, yo solamente me refiero a lo que ha pasado antes. Yo he oído al propio presidente Trump diciendo que en el caso de Venezuela todas las
opciones están sobre la mesa. Y no pasa nada en Venezuela. Tengo muchos meses de estar oyendo eso. He oído al secretario de Estado Pompeo diciendo lo mismo. He oído al secretario de Seguridad, asesor de seguridad, John Bolton, diciendo lo mismo. Y ahí está Venezuela, ahí está Maduro. Y a Juan Guaidó ya nadie habla de Juan Guaidó. Juan Guaidó ha hecho dos intentos y ha quedado absolutamente fuera del aire. Dijeron los norteamericanos, el Departamento de Estado, con Juan Guaidó, que la ayuda humanitaria iba a entrar a Venezuela. Pues no entró. Nunca entró. Dijeron eso el 22 de febrero de este año. No entró la ayuda. Después, Guaidó apareció un día diciendo que venía ya la Operación Libertaria, que iban a desertar un montón de militares, que se iba a derrocar a Maduro y que en Venezuela iba a haber un nuevo gobierno. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Los 11 militares, permíteme terminar, los 11 militares que se fueron con Guaidó, ahí están asilados en la Embajada de Brasil y no se volvió a saber más de ellos. Liberaron a Leopoldo López. Leopoldo López está asilado en la Embajada de España y no siquiera puede hablar, porque el canciller español le dijo: si usted abre la boca en contra del gobierno de Maduro, lo echamos de la Embajada de España. Y vuelve a caer preso. Entonces, a la prueba me remito. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos años de estar oyendo que Venezuela y Maduro va a caer, que ya se le terminó el tiempo a Maduro, y ahí está Maduro. Bueno, lo que yo sí creo... Y lo mismo pasa, perdóname, con la Unión Europea y Nicaragua. No, pero es que, a diferencia... El Parlamento Europeo le está pidiendo desde hace meses de meses sanciones a la Unión Europea para Nicaragua. No ha habido ninguna sanción. Entonces, ahí están las pruebas. Esos son los hechos. No, ahora, la diferencia sí que si Ortega se atrevió a decir lo que dijo en su discurso, primero a decir que no más diálogo con la alianza, segundo a decir que no hay adelanto de elecciones, y tercero que las elecciones son hasta noviembre del 2021. Ahora, ¿a qué se atiene Ortega? Si verdaderamente las sanciones le hicieran daño, le preocuparan, pues... Y a ver qué dos cosas a tu comentario y a tu análisis. Primero, lo de Venezuela. Yo creo que sí, efectivamente, los Estados Unidos, por la falta de experiencia del equipo alrededor del presidente Trump, cometieron un gravísimo error creyendo que lo de Venezuela no era tan complicado como es. Cuando ellos creían, no realizaron primero la inversión que ha hecho China en Venezuela. Cuando ya le debe miles de millones de dólares en combustible que ya te ha pagado por adelantado China al gobierno de Venezuela, el gobierno de China no va a permitir que haya cambio en Venezuela si no le garantiza qué va a pasar con su plata. Vos tenés después una cantidad de armamento que ha invertido Rusia o le ha vendido Rusia a Venezuela, que lo mismo va a pasar. Entonces, de repente tenés que Venezuela, no solo un pleito entre venezolanos, sino que hay un pleito de intereses internacionales. Tenés Turquía, tenés a la China y tenés a Venezuela peleando por enormes intereses que hay en Venezuela. Entonces ya no es un pleito tan fácil y tan complicado como los Estados Unidos creían que iba a ser. Y por eso es que han cometido los errores que cometieron, pues. Referente a Nicaragua, yo creo que la diferencia que hay aquí es que este no tiene la plata que tiene Venezuela, aunque sigue contando con el respaldo de los venezolanos y los rusos, pues. Ahí vos tenés, en eso tenés razón. Es más, pues, si no me equivoco, hoy llegó a Nicaragua el vicecanciller de Irán a Nicaragua a reforzar las relaciones entre Nicaragua e Irán, como volviéndose a burlar de los Estados Unidos y de la comunidad internacional, pues. Sí, por eso te digo. Entonces, a mí me parece que ese cambio del discurso de Almagro, ¿verdad? Obviamente a mí me indica que hay negociaciones secretas
o pongámoslo de esta manera, no públicas, entre ¿cómo? La OEA y el gobierno de Nicaragua. Y no creo que Almagro se atreva, y por eso mi conclusión, no creo que Almagro se atreva a dar esas declaraciones y a tender un puente con Ortega sin que esté de eso enterado el gobierno de Estados Unidos, ya sea el Departamento de Estado o la Secretaría de Seguridad, o, ¿me explico? O sea, obviamente tiene que haber un vaso comunicante, porque si no, Almagro no se atrevería a dar unas declaraciones que además le cayeron como balde de agua fría al pueblo nicaragüense. Fueron increíbles, la gente no creía, yo no creía, nadie en Nicaragua creía que después de lo beligerante que había sido Almagro en contra de Ortega y a favor de la oposición, diera esas declaraciones. Obviamente eso fue algo que a mí me indica que se tendió un puente y que hay comunicaciones y que hay un diálogo. Y de hecho, Ortega en su discurso lo menciona. Dice, vamos a hacer reformas electorales, ¿verdad? Vamos a reestructurar la ley electoral. Y todo lo vamos a hacer con la OEA, con la Organización de Estados Americanos. Y lo vamos a hacer para que después nos digan que nos robamos las elecciones. ¿Qué te está diciendo con eso? Que lo que va a privar en la reforma electoral es el diálogo que tiene el gobierno con Almagro y la OEA. Pues, ahora, pero el mismo documento que salió de Cartagena te dice que el acuerdo y las reformas electorales que se tienen que dar y las negociaciones que se tienen que dar alrededor del proceso electoral tienen que estar de acuerdo con la Alianza Cívica. O sea, en el documento oficial que salió de Cartagena dice que con el que reconocen o con el reconocerían cualquier tipo de acuerdo es siempre y cuando esté los integrantes o la Alianza Cívica de acuerdo con ese proceso. De lo contrario, no lo van a reconocer, pues. Bueno, yo te pregunto, Oscar. Eso es lo que dice el documento, ¿ah? Sí, eso es lo que dice el documento oficial. Yo te pregunto un par de cosas sobre ese tema. En primer lugar, ni siquiera se ha formado la comisión. O sea, el plazo de 75 días, que se lo acortaron de 90 a 75. Sí, no importa que se lo hayan acortado, porque los 75 días comienzan a contar a partir de que la comisión se forma. La comisión ni siquiera se ha formado. Ya han pasado mucho más de los 15 días que le acortaron. O sea, mejor le hubieran dado 90 días, pero que se formara la comisión inmediatamente. Eso no sucedió. Lo acortaron a 75, pero la comisión ni siquiera se ha formado. Eso está pendiente de saberse todavía, porque hay comunicaciones de la asesoría jurídica de la OEA. Dice que a partir de que salió el documento, desde que se firmó el documento, la asesoría del secretario legal de la OEA dice que a partir de que se forme la comisión. Entonces, por eso, hay dos contradicciones, pues. No, pero vos mismo me estás diciendo, la asesoría del secretario, es decir, el secretario está diciendo, el secretario general es Almagro, ¿verdad? Porque estemos claros. El secretario general está diciendo que el plazo de 75 días. Comienza a contarse desde el momento en que se forme la comisión. ¿Es así o no es así? Sí, pero la asesoría legal. Bueno, pero ¿quién? En general, pues la que asesora al presidente en funciones, pues que está, pongámosle. Okay, de la OEA le dicen que a partir de que se firmó el documento. El presidente en funciones es el presidente, el embajador de Grenada. Exactamente. Ok, de esa islita Grenada. Okay. Ese ni siquiera se ha molestado en citar para que se forme la comisión. Así es, ese recibe plata de Venezuela. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese es mi primer inquietud, para que vea que al final del día las cosas se van dando. Al menos eso es lo que a mí me indica la posición de Almagro. Y la segunda pregunta que tengo que hacer es la siguiente, que es una reflexión que vos me hagas. ¿Vos crees que
que si una delegación del secretario general, ¿verdad?, experta en temas electorales, se reúne con Ortega y llegan a un acuerdo, ¿vos crees que el resto, que la OEA va a desconocer ese acuerdo cuando su propia gente participó y llegó a ese acuerdo? Esa es la reflexión que hay que hacerse. Desde luego, Ortega dice en sus discursos, la reforma electoral va, la reestructuración del sistema electoral va, pero con la OEA. ¿A qué se atiene? A que primero tienen firmado un memorándum de entendimiento desde hace como 3 años, ¿verdad? Desde el 2016. Y segundo, a que obviamente, si él llega a un acuerdo con la OEA, ese acuerdo va a ser difícil que lo desconozca la propia OEA. Ahora la pregunta es, ¿ese acuerdo lo irá a aceptar el pueblo de Nicaragua? Bueno, esa es una pregunta importante. Esa es la pregunta, del millón, como diría vos, pues, ¿qué es lo que ha pasado? En los últimos procesos electorales ha habido acuerdos entre el gobierno y partidos políticos y la misma OEA, cuando aceptó el último proceso electoral, llegar como acompañante y no como observadores, y el pueblo no aceptó esos acuerdos y no participó en la votación, y hubo una elección donde cuando casi el 60-70% de los nicaragüenses no salieron a votar, pues. Más de 70. Entonces la pregunta es, ¿irá a aceptar el pueblo de Nicaragua ese acuerdo bajo la mesa que posiblemente se esté negociando? Lo veo muy difícil. Yo personalmente creo que no lo va a aceptar. Pero bueno, esas son las reflexiones que hay que hacerse alrededor de los anuncios de Ortega, que son anuncios muy importantes para nosotros los nicaragüenses, ¿verdad? Y tenemos que atar cabos, tenemos que sacar conclusiones del por qué las cosas se hacen como Ortega la dice. Porque al final del día, lo cierto es que Ortega no se volvió a sentar con la Alianza Cívica. No se volvió a sentar más. ¿Cuántos meses tiene de estar suspendido ese famoso diálogo en el INCAE? Meses ya, y no se sienta. Y según dijo, no se va a aceptar. Entonces, ya lleva más de un mes. Casi 2 meses. Por eso, casi 2 meses. Y obviamente está cerrado en que no se sienta más con la Alianza. Y dice, me voy a sentar con la OEA. Entonces, yo creo que ahí hay un mensaje claro. Y ese mensaje claro, en mi opinión, es que hay una negociación, un diálogo secreto con la OEA. ¿Qué, cuál es? Yo supongo que ese diálogo secreto debe tener o podría tener el visto bueno de los Estados Unidos, porque es que no me imagino que Almagro se dispare, ¿verdad? Hablar muy bien de Ortega, ¿verdad? Sin antes tener algún por lo menos una comunicación con el Departamento de Estado o con el embajador de los Estados Unidos en la OEA. Pero vos mismo ciertamente Almagro habló muy bien de Ortega. Pero vos tenés para los nicaragüenses, porque nos cayó como balde de agua fría. Por eso, pero vos tenés halcones como Bolton, ¿verdad?, asesorando al señor Pompeo, que sabe muy bien cómo trabaja Ortega. No, Bolton, perdón, no asesora a Pompeo. Bolton asesora al presidente Trump. Ah, bueno, pues al presidente Trump es su asesor de seguridad, pues. Es su asesor de seguridad. Él trabaja en la Casa Blanca, no en el... Todavía está más arriba, pues, todavía, poca bola. Pero lo cierto es que, ¿cuántas veces hemos oído de Bolton diciendo, ya se va a solucionar, ya se va a solucionar, ya se va a solucionar, y no pasa nada? O no estoy en lo cierto. No, correcto. Entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que queda hacer por ahora, por? Fortalecer, que... tratar de fortalecer y crear esa unidad para ir creando ya la estructura, porque de algo estamos de acuerdo, ¿verdad? Esto se va a resolver
en un proceso electoral. ¿Cuándo se va a dar ese proceso electoral? Esa es la lucha ahorita. Uno queremos que sea antes del 2021, Ortega quiere que sea en el 2021. Pero que se va a resolver bajo un proceso electoral, se va a resolver bajo un proceso electoral. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Irse preparando para estar listo para ese proceso electoral. Ya sea para que cuando sea antes del 2021, si se hace lo que la mayoría de los nicaragüenses quiere, o ni modo, pues hasta el 2021, cuando Ortega quiera, pues. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahorita? Ir trabajando en crear esa opción electoral, ¿verdad? Ir fortaleciendo esa unidad o crear esa gran unidad, ¿verdad? Para enfrentarse a Ortega y a su partido, pues. Yo personalmente creo, Jaime, que la presión interna tiene que mantenerse. Es muy importante. Pero paralelamente hay que ir estructurando esa fuerza política capaz de derrotar a Ortega en las próximas elecciones, que ojalá sean anticipadas, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque hay que estructurar una fuerza a nivel nacional. Y eso es un asunto que toma tiempo. No es algo que se hace de la noche a la mañana, ni se hace por decreto, ni por resolución, ¿verdad?, en un escritorio. Entonces, ya hay que ir construyendo esa fuerza, en primer lugar. En segundo lugar, hay que darse cuenta que si no estamos organizados, no vamos a poder competir contra ustedes. Cuando sean las elecciones, como decís vos, ojalá anticipadas, ¿verdad? Pero igual, mayor razón para organizarse, porque si son anticipadas, tenemos menos tiempo para hacerlo. Y es importante que esa fuerza esté organizada y estructurada a nivel nacional. Solo pensar que necesita aproximadamente un ejército de 40.000 fiscales en las juntas receptoras de votos y en los consejos electorales municipales, en los consejos electorales departamentales y en el Consejo Supremo Electoral a nivel nacional, necesitamos un ejército de 40.000 fiscales entrenados, capacitados, porque tienen que entender de qué se trata el proceso electoral. Tienen que entender cómo van a defender ese voto. Entonces, no es eso más. Y fíjate bien lo que dijo Ortega, porque es importante. Ortega dijo, un poco burlándose de la oposición, dijo Ortega, bueno, dice, y quieren las elecciones anticipadas. ¿Sí? Bueno, dice, y ahí, pero si las quieren anticipadas, los vamos a, ¿cómo fue que dijo? Los vamos a arrasar. Ah, y después van a decir que no la robamos. Eso dijo el 19 de junio, como diciendo, nosotros sí estamos preparados, y lo digo claramente, nosotros estamos preparados para ganar esas elecciones. Claro, pues ellos no controlan el Consejo Supremo Electoral, y no ahorita mismo han entregado, hay una campaña de entregando cédulas a menores de edad, pues. Pero me lleva a lo siguiente, para aprovechar los minutos. Desde la semana pasada, vos lanzaste oficialmente una estrategia que decía que aquí se debería formar una opción electoral que no incluyera a nadie de izquierda, ¿verdad? Que el sandinismo y todo lo que huele a sandinismo solo ha traído dolor y pérdida y destrucción a Nicaragua, que por lo tanto hay que hacer una opción electoral de centro derecha, decías vos, si no me equivoco. Eso ha causado, ha generado encuentro de opiniones, uno que está de acuerdo, otro dice que eso lo que va a provocar es una desunión y lo que aquí se necesita es una unidad. A lo que te critican de esa manera, que eso va a crear una desunión, ¿qué le contestás? Bueno, yo me remito a las elecciones de 1990. Vamos a comenzar por el de 1990. Todo eso que te dicen esos que son MRS, ¿por quién votaron en 1990? ¿A dónde estaban en 1990? Eran parte del gobierno del Frente Sandinista. Eran ministros
o militares, o policías, o directores de entes autónomos, o trabajadores de los entes autónomos, trabajadores del Estado. Estaban con Ortega. ¿Votaron a favor de Ortega o no? Por supuesto que votaron a favor de Ortega, ¿verdad? Acordate que la fórmula de Ortega era exactamente la misma de 1984. Era Daniel Ortega Saavedra para candidato a presidente y Celio Ramírez Mercado para candidato a vicepresidente. ¿Ok? Entonces, ahí el sandinismo está unido. Estaba todo el sandinismo. Los que ahora son MRS, los que ahora son Rescate, los que ahora son Renovadores, los que ahora son disidentes, los que ahora son lo que sea. ¿Verdad? Ahí estaban en 1990 y votaron a favor de Daniel Ortega. Y los derrotamos. Entonces, ¿quién dice? ¿Quién dice que tienen que estar ellos para que derrotemos a Ortega? Si ellos eran parte de Ortega en el 1990 y votaron por Ortega y nosotros los derrotamos. Ok, vamos a 1996, la siguiente elección. ¿A dónde estaba esa gente? También con Ortega. Todos votaron por Ortega. Y nosotros, los que no éramos sandinistas, había 24 partidos, todos votaron en la casilla del PLC. Y se derrotó a Ortega y a todo el Frente Sandinista que estaba unido en ese entonces, en el 96. Igualito los derrotamos. Igualito los derrotó el pueblo, porque yo no voté por el PLC. ¿Okay? Entonces, ¿se necesitó la unidad con ellos para derrotar a Ortega? No, no se necesitó. También los derrotamos en 1996. Y en el 2001, para hacer, no hacerte la muy larga, igualito, acordate que el MRS estaba aliado con Daniel Ortega, el Frente Sandinista. Acordate que la doctora María Tegue, que era la presidenta del MRS, estaba aliada y salió en varias, ¿cómo se llama?, entrevistas públicas, diciendo que eran parte de la convergencia, ¿o no? Sí, pero... A vos se te olvida. Fueron parte de la conferencia. Se te olvida. Perdóname, déjame terminar. Y votaron por el Frente Sandinista. Pero. Ahí está unido otra vez el Frente Sandinista porque estaban en la convergencia. Pero se te olvida. Los volvimos a derrotar en el 2001. ¿Quién dice que se necesita la unidad? Se te olvida. Se te olvida varios. Se te olvidan agregarle varias cosas a lo que estás diciendo, Noel. Primero, en el 1990. Ajá. Iba Doña Violeta, una figura. Era una figura atractiva, la figura de la paz, la viuda de Pedro Joaquín. El pueblo estaba en guerra, ya no quería más guerra, no quería más servicio militar, había un hambre total. Y la gente se fue cuando ya Violeta. Después de 1996, Daniel Arnoldo Alemán pasó 6 años de la alcaldía o 7 años de la alcaldía de Managua. El Frente Sandinista le quemó la alcaldía 2 o 3 veces. Él agarró el discurso antisandinista y la gente lo veía, aunque decía era corrupto, pero este se le va a parar al frente y votó por Arnoldo Alemán. En el 2001 había la única razón por la que gana Enrique Bolaño es porque se unieron varios sectores para boicotear tu candidatura, obligarte a renunciar. Y nadie que me obligó, nadie me obligó. Bueno, nadie me obligó. Por eso, si no renunciaba, Ortega ganaba. Eso es otra cosa. Ah, bueno, pues. Renuncié para que Ortega no ganara. Exactamente. Si vos no hubieras renunciado, Ortega gana. Entonces, si vos no hubieras renunciado, Ortega gana. ¿Por qué? Porque había dos candidatos Había dos candidatos creíbles, vos y Bolaño. ¿Qué pasa en el 2006? Van dos candidatos creíbles, Rizzo y Montealegre. El voto se divide. Ortega, aunque faltan los 8%, que nadie sabe a dónde están, Ortega gana. Entonces ya desde 2001, cuando ya hubieron dos candidatos creíbles, ya desde ahí, si, en primer lugar en el 2001, si no es porque vos renunciaste, lo hiciste... patrióticamente hablando, y eso lo he dicho toda la vida yo, Ortega gana. Si vos no renunciás y vos te quedás y te empecinás y quedarte ahí compitiendo, Ortega gana. Entonces, y en el 2006 ninguno, ni Rizzo
ni Monteleres quiso renunciar. Y como ninguno de los dos quiso renunciar, no tuvieron el patriotismo que vos tuviste. ¿Qué pasó? Daniel Ortega ganó. Entonces, si nosotros llegamos al 2021, o cuando se den las elecciones, con dos o tres candidatos viables, Ortega es capaz de volvernos a ganar. Y eso es lo que no se puede permitir. Bueno, reacción. En primer lugar, no se me olvidó nada de lo que vos dijiste. Lo tengo muy claro y muy fresco. Pero ese, el punto no es ese. El punto es que el sandinismo estuvo unido en el 90 y lo derrotamos. Que el sandinismo estuvo unido en el 96 y lo derrotamos. Que el sandinismo estuvo unido en el 2001 y lo derrotamos. Esa es la razón. Ese es el punto. Obviamente, el pueblo no se equivoca. El pueblo está muy claro. Porque en 1990 hubo 10 candidaturas. Inclusive la del doctor Fernando Agüero Rocha, que fue un gran líder en Nicaragua. Un gran líder con su pueblo. Y aún así, el pueblo no se equivocó y votó a la casilla de la 1. En 1996 hubo 24 casillas. El pueblo no se equivocó y votó mayoritariamente en la casilla que creían que podía ganarle al Frente Sandinista, que fue la casilla del Partido Liberal de Arnoldo Alemán. ¿Okay? Y en el 2001 igual. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que el sandinismo ha estado unido desde el 90 hasta, o sea, todos los rescates, los renovadores, el Frente Sandinista, los históricos, todos han estado unidos. Y sin embargo, les hemos ganado. Entonces, el que no ha estado dividido ha sido la oposición. Perdón. El que no ha estado dividido ha sido la oposición. Cuando se divide la oposición. Jaime, perdóname, te vuelvo a repetir. En el 1990 habían 10 candidatos. Sí, pero estamos hablando de candidatos viables, ¿no? No estamos hablando de payasos. No. Si no eran payasos, tampoco así. Y en 1996 habían 24 candidatos. Y habían varios que tenían, digamos, aceptación. Y sin embargo votaron la casilla porque el antisandinismo estaba vivo todavía. Esto va a pasar igual, Jaime. El pueblo va a votar en la casilla que considere que el candidato es creíble, es serio, va a hacerle bien al pueblo y no se va a equivocar, porque va a creer que ahí está la percepción de que va a ganarle a Ortega y ahí van a votar. Es lo que ha pasado antes. El pueblo no se equivoca en el sentido de que ve que hay una fuerza política que tiene un candidato creíble, que tiene un respaldo a nivel de la base y a nivel de todo el país para defender el voto y estructuras en todo el país, y un candidato que le dé esperanza al pueblo, que tenga experiencia y que pueda gobernar, porque gobernar Nicaragua después de derrotar a Ortega va a ser difícil. Ahora, no va a ser sencillo gobernar ese país con Ortega en la oposición, con todo lo que controla y con todos los reales que tiene. Entonces, se va a equivocar y va a votar en la casilla que tenga la percepción que va a derrotar a Ortega. Y esas elecciones que vienen. Nicaragua después de derrotarlo, que eso es muy importante. Esas elecciones que vienen están importantes. El ganar la mayor cantidad de alcaldía y sobre todo las cabeceras departamentales es sumamente importante. Ganar Managua es sumamente importante, ¿verdad? Para que de ahí los tenga la base Ortega de gobernar desde abajo, como lo ha hecho en los últimos 40 años. ¿Cuándo crees vos que sea el momento oportuno para que ya comience y se siente a trabajar la parte electoral y que todo el mundo empiece ya, que no sea un tabú ni que haya miedo a hablar de precisamente de que hay que irse preparando para un acontecimiento electoral, porque si, por eso es lo que estamos luchando, pues? Así es. Bueno, yo creo que ayer, sinceramente creo que ayer, ¿verdad? Sin embargo, no hay que dejar la presión interna, que es muy importante. Y por supuesto hay que presionar. Cuando llamas la presión interna, ¿qué le llamas la presión interna? ¿Perdón? ¿Qué le llamas la presión interna? Porque el gobierno no te deja mucha alternativa. Si quieres marchar, no te deja marchar. Si quieres hacer protesta, no te deja protestar.
si querés andar, oíme, te echa preso hasta andar por la bandera, con la bandera azul y blanco. Entonces, no hay mucho, no, internamente no hay mucho que pueda hacer, ¿verdad? Porque en Nicaragua nadie quiere más mártires, ni quiere más presos políticos. Jaime, no es necesario una marcha para que el gobierno de Daniel Ortega sienta que hay presión interna. No es necesario. Eso va a depender de la actitud de la gente, de la actitud de nosotros, todos los nicaragüenses. Vamos a mostrarlo en nuestras conversaciones, en nuestra actitud, en nuestro diario actuar, en nuestro trabajo, en nuestras actividades. Obviamente, el mensaje llega claramente. Y cuando se puede hablar en público, pues hablarlo en público. Y por supuesto, cuando se puede hacer una demostración, hacer la demostración. O sea, no es necesario hacer una marcha como la del Día de las Madres de 1,000,000 de personas, ¿verdad? Para que Ortega sienta que tiene una presión interna, que tiene una olla hirviendo, ¿verdad? Que está absolutamente en contra de él. Ortega lo sabe. A esa presión me refiero. Y obviamente la presión internacional que va acompañada de la presión nacional. Bueno, doctor Vidaure, comentarios finales. Yo creo, Jaime, que hay que ya comenzar la estructuración de una fuerza política. Hay que entender y estar claro que Ortega está negociando las reformas electorales con la OEA, no las va a negociar con la Alianza Cívica, ¿verdad? Y que los nicaragüenses no podemos aceptar que las elecciones sean hasta el 2021. Tenemos que presionar que las elecciones se anticipen para que el pueblo de Nicaragua pueda tener un respiro sobre esta presión económica fuerte que ya se está sintiendo. Todos los días suben los precios de la canasta básica. Ya la canasta básica alcanzó más de 14,000 pesos. La gasolina acaba de subir. Si sube la gasolina, vuelven a subir todos los precios porque de los productos básicos, porque todos se transportan y todos lo hacen en camiones o camionetas con combustible. Todo eso levanta los precios y eso hace que la moral del pueblo nicaragüense esté cada día más firme, más digna y obviamente rechazando el gobierno y la dictadura de Daniel Ortega. Bueno, doctor Vidal, hemos llegado al final del programa, le agradecemos nuevamente su participación. A los amigos televidentes, ya saben, seguimos ganando cada día que pasa. El gobierno del presidente Ortega está aislado, lo demostró este 19 de julio, no pudo venir ningún presidente de relevancia. El pueblo se está cansando, está cansado de una crisis económica, como lo acaba de decir el doctor Vidaure. Y ya sabemos que tarde o temprano esto se va a resolver vía electoral, vía elecciones. Entonces lo que hay que hacer es prepararse para que no agarre, cuando convoque, no nos agarre fuera de base. Y entonces las organizaciones que están en esto, o aquellos que se quieran formar, o aquellos políticos que se están pensando formar para presentarle opciones, tienen que irlo haciendo, tienen que irse preparando para que entonces esto se convierta, en vez de una lucha armada que nadie quiere, se convierta en una lucha cívica, una fiesta cívica, para una fiesta que a través de los votos, que a través de los debates, se convenza al pueblo de Nicaragua quién debe ser la próxima autoridad que nos debe de gobernar, y por lo tanto de esa manera conseguir la justicia, el Estado de Derecho, la democracia que todos queremos. Que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación. Está enterrado de todas maneras. A ver.
Doble de megas. Al activar tus bonos con internet desde 50 córdobas o al contratar o renovar tu plan pospago. LTE Movistar, el internet más rápido de Nicaragua.